Hola amigos, ¿qué tal? De Vente a Canadá y Estudiando en el Extranjero. Estamos nuevamente en vivo desde Toronto, Ontario, y en esta ocasión tenemos una plática con una persona que ya es un gran amigo de nosotros y es una gran persona de las expos que siempre está en su stand, y la realidad es que es uno de los más visitados en cada una de nuestras exposiciones y cada una de las ciudades que viajamos. Él es David Méndez y él es un consultor de inmigración de Canadá, que justamente están saliendo los datos en la pantalla de esta conferencia, y nos va a hablar acerca de algunos temas importantes para inmigrar a Canadá y sobre todo las dudas que tienen muchos estudiantes. Muchos estudiantes hoy en día están tomando esto como una opción muy importante para poder tener planes a futuro en el país. Entonces, el país les da un permiso de trabajo. Vamos a hablar de cuánto tiempo pueden trabajar los estudiantes. Vamos a hablar también acerca de si puedes trabajar y estudiar mientras estás estudiando idiomas. Vamos a hablar también cuánto puedes trabajar una vez que termines un college o una universidad en Canadá. En fin, muchos temas. Buenas noches, David. Desde México estás, ¿verdad? Estás en México ahorita. Estoy en la Ciudad de México, muchas gracias por la presentación y sí, preparándonos ya para los eventos de Vente a Canadá de este fin de semana, en Monterrey, el viernes, en la Ciudad de México, en el Crown Plaza. Aquí estamos todos emocionados ya para preparándonos porque sabemos que va a haber un montón de gente, una gran cantidad de personas interesadas en saber cómo estudiar y emigrar a Canadá y bueno, también los acompañaremos la próxima semana en Guadalajara. Yo estoy ahora en la Ciudad de México, efectivamente, y es mi base, aunque tengo presencia pues por toda América Latina e inclusive algunos países de Asia para trabajar cualquier proyecto migratorio. Aunque yo esté en México no significa eso que estemos restringidos a únicamente trabajar con clientes o con estudiantes profesionistas de México. Nuestras credenciales profesionales de inmigración son para todo el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, podemos apoyarles a cualquier persona sin importar dónde se encuentren, ¿no? Oye, has tocado un punto importante y de una vez lo voy a platicar contigo. Es eso, mucha gente en ocasiones tiene temor, tiene incluso incertidumbre acerca de cómo tú, que estás, bueno, en realidad tú te la pasas entre Canadá y México, te la pasas viajando. Sé que estuviste por aquí el fin de semana, algo así en Montreal, no sé. Entonces, ¿cómo la gente puede confiar en ustedes? ¿Cómo puede confiar en ustedes para sus servicios? O sea, ¿cómo los puedes ayudar? ¿Cómo los puedes asesorar? ¿Cómo puedes hacer su proceso si no están físicamente próximos? ¿Me explico? O sea, ¿cómo puedes ayudarlos? ¿Cómo puedes hacer Pues un trámite migratorio? mira, es fácil de responder, mi estimado Luis. La magia de la tecnología, tal y como lo estamos Exacto. haciendo tú y yo ahorita. Yo tengo clientes, te repito, por toda América Latina, el Caribe, otras partes del mundo, y aprovechamos pues la tecnología para acercarnos a nuestros clientes. Lo que es importante recalcar para las personas que estén pensando en contratar a representación para sus procesos migratorios a Canadá, que se fijen muy bien. Porque únicamente personas que son autorizadas por el Departamento de Migración canadiense. Existe una ley a propósito, la ley C-35, que te dice que quienes te pueden apoyar en un proceso migratorio. Nosotros estamos ahí, hemos estado por muchos años, yo tengo 22 años haciendo esto y por estas oficinas han pasado pues cientos o miles de Sí. personas, ¿no? Para todo Canadá. Y efectivamente digo, yo estoy en la Ciudad de México. Pero viajo constantemente al país. De hecho, tienes razón, de regresar de Ottawa. Cada otoño acudo a seminarios de migración, en donde gente del gobierno, de las provincias, nos comentan sobre los cambios que vienen ya para el siguiente año. Y bueno, nos ponemos al día también en cuanto a temas de relevancia para la cuestión migratoria, ¿no? Oye, y tocas un tema muy importante también nuevamente. La otra vez nos encontrábamos con una amiga nosotros, muy querida. Ella ya es ciudadana canadiense. La conocimos después de que nosotros llegamos, es decir, ella tiene más años que nosotros. Y entre las pláticas surgió que tú le habías hecho el trámite, o sea, que tú le habías ayudado, que tú le habías hecho todo eso. Ella trabaja para un corporativo muy importante aquí de Toronto y es mexicana, y la conocimos por azares del destino. O sea, muchas veces aquí nos reunimos muchos, ya sabes, en la posada mexicana, en la fiesta de independencia de México, etcétera. Entonces la conocimos de pronto y nos hemos convertido en buenos amigos y sabemos que efectivamente has ayudado a muchas personas para venir. ¿Qué trámites son los que tú realizas
realizas? Obviamente los tiempos han cambiado. Mucho. Los programas, mira, una constante, Luis, y al público que me está escuchando, de los programas de migración, es el cambio. Los programas cambian constantemente. Es trabajo de nosotros, nos toca a nosotros como sus representantes, como consultores de inmigración, el estar al tanto de todos estos cambios para poderles ayudar mejor, de una manera más eficiente, más profesional en sus procesos de inmigración. Los programas cambian constantemente. Probablemente esta persona, no sé quién sea, pero bueno, ya me dirás después. Sí, luego ella calificó o él a través de un programa que existía hace más de 3 años, para profesionistas. Ahora sabemos que existe Express Entry. Express Entry es relativamente nuevo, sí. Tiene 3 años, entonces eso viene a cambiar todo el paradigma, ¿no?, de cómo se llevan a cabo los procesos de inmigración, sobre todo en la clase económica, que es en la clase que nos vamos a enfocar esta tarde, noche, no sé dónde esté, me imagino que tienes gente con diferentes horarios en el mundo, sí. Pero bueno, entonces sí, los programas cambian constantemente y pues nosotros estamos para eso, ¿no?, para aconsejarlos, para llevarlos de la mano, para que el proceso sea lo más sutil, lo más sencillo posible para el cliente. Nosotros hacemos el trabajo duro, el trabajo difícil, y el cliente se despreocupa, simplemente él o ella continúan con sus proyectos de trabajo, de vida, mientras se cumplen los procesos, los tiempos para irse a Canadá ya con la residencia permanente o temporal, dependiendo del programa que se elija, ¿no? Así es. Entonces, empecemos con el tema. Platícanos acerca de no sé con quién quieras empezar, con permisos para estudiante, no sé, tú platícame. Pues mira, dado que el evento que vamos a tener en México en los próximos días tiene un enfoque marcadamente educativo, pues me gustaría enfocarnos a eso. Y fíjate que comentándote que acabo de regresar de seminarios de inmigración en Canadá, y donde gente del gobierno nos va y nos comenta lo que viene y lo que está pasando, no cabe duda, la educación va a ser la punta de lanza de los programas de migración a Canadá. Ya lo está haciendo. Más adelante te voy a compartir aquí por algunos archivos que preparé para la presentación, donde vemos de manera muy clara y precisa cómo se ha incrementado el número de estudiantes de permisos en Canadá de una manera impresionante, sí, exponencial en los últimos años. Y de México, años, ¿eh? De México y Colombia principalmente, perdón que te interrumpa, yo vi cifras, sí, también, las más recientes del año pasado, y las cantidades de México y Colombia, sobre todo, perdona las demás partes de Latinoamérica, pero también hay que quitarnos el estigma de que es que nos rechazan la visa. Cuando yo les dije, acabamos de regresar de Colombia, y les comenté, ajá, Colombia está en el segundo lugar de Latinoamérica con más permisos de estudio aprobados. Todo mundo se quedó sorprendido porque ellos no lo sabían. Ellos creían que se les rechazaban y no, es el segundo país de toda Latinoamérica, exceptuando Brasil, Latinoamérica, que hablan español, y después de México, y en tercero se encuentra Venezuela, acerca de las visas o permisos de estudiante aprobadas. Entonces, claro, es algo, sí, muy bueno. Sí, Colombia tuvo una experiencia, como sabemos, para los que nos escuchan de Colombia, yo no soy nadie para comentarles de su historia, pero sabemos que hubo una guerrilla, hubo problemas de refugio, muchos problemas económicos, políticos, que hacían que mucha gente pues se fuera a Canadá de una manera irregular, por decirlo de alguna manera, y por eso en ese momento se rechazaban mucho los permisos. Ahora la cosa es muy diferente, el país afortunadamente ha dado un giro de 190 grados y pues la economía, la cuestión política está pues ahora en un mejor papel, en un mejor punto que permite que el gobierno de Canadá no vea como riesgo a un solicitante de Colombia, ¿no? En este caso. Para darte un ejemplo rápidamente, mira, en 2008 el gobierno de Canadá autorizó, estamos hablando sobre todo de programas que ayudan a la gente a obtener la residencia permanente, programas académicos. Entonces, en el 2008 el gobierno de Canadá emitió 15.600 visas o permisos de estudio más bien, para estudiantes post-secondary. Post-secondary, educación superior, para que me entiendan, después del bachillerato, después de la prepa, ¿no? Para el 2016, para el año pasado, esos se incrementaron a 101.000 permisos. Wow. El gobierno le está apostando fuertemente a la educación. ¿Por qué es esto? Porque finalmente la educación permite muchos beneficios. Es una situación ganar-ganar para ambas partes, para el estudiante por un lado y para el gobierno de Canadá. El gobierno canadiense se hace
de un nuevo inmigrante que se integra fácilmente a la sociedad, a la economía, que ya vivió 1 o 2 años, dependiendo del programa que vaya a hacer, en el país, conoce la idiosincrasia, sabe cómo funciona la cultura canadiense, sabe, ya pasó 2 inviernos en Canadá, vamos. Y el estudiante, pues, se hace, también se cumple su sueño a través de un programa académico de establecerse en el país. Los beneficios son muchos. Si gustas, podemos empezar a platicar de cuáles serían los beneficios concretos. Yo me voy a enfocar, y aunque lo hacemos también, tenemos una división, estudiaviajando.com, pero nos vamos a enfocar a programas de inglés y francés, o campamentos, o prepas, que también lo hacemos, porque esos programas, pues, no conllevan a una residencia permanente o tampoco a ningún beneficio adicional más allá de lo que significa el aprendizaje mismo, ¿no? Ok, nada más déjate, interrumpo 2 segundos. Uno es para comentarle a la gente que nos puede seguir haciendo sus preguntas. Ya tenemos bastantes preguntas en este momento, entonces ya nada más queda que ahorita regresemos contigo para contestarlas, pero que sigan poniendo sus preguntas, sigan escribiéndolas, ahorita vamos a ellas. Y número 2, que David Méndez está apareciendo su correo electrónico en pantalla en todo momento y que ustedes lo pueden contactar posteriormente. Con mucho gusto él los atiende y todo su equipo, que aunque él está en México y Canadá, que él viaja entre un país y otro, él gente que está en México tiene la fortuna de tenerte ahí, porque mucha gente dice, ¿dónde puedo ir a sus oficinas? ¿Dónde puedo ir a sus oficinas? Las nuestras están en Toronto, entonces pues está difícil. Pero si tú estás en Colombia, porque estoy viendo gente conectada de Colombia, de diferentes partes del mundo, también pueden contactar a David, porque David puede hacer, como lo dijo él, trámites migratorios para cualquier persona de cualquier parte del mundo, porque él es un consultor de inmigración certificado por el ICCRC. Entonces, vamos ahora sí contigo, sigan haciendo sus preguntas, ahorita vamos a ella, con mucho gusto vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas posibles. Sí, decía yo entonces, Luis, que el estudiar en Canadá, pues, brinda muchísimos beneficios al estudiante, y es hoy por hoy uno de los mejores mecanismos o caminos que existen para eventualmente lograr la residencia permanente. Te decía yo, el gobierno de Canadá le está apostando fuertemente a la educación, se van a incrementar el número de estudiantes. El gobierno de Canadá tiene una política de incrementar de una manera sustancial para el 2020, hay una política de estado de gobierno para que el país reciba más estudiantes. ¿Qué beneficios? Vamos a hablar de cosas prácticas. ¿Qué beneficio tendría una familia típica? Puede ser un soltero o con su pareja o con 2 hijos. Vamos a pensar en una familia. Vamos a pensar en una familia en donde la esposa se va a estudiar, repito, tendría no idiomas, tendría que ser un programa académico. Y ojo, muy importante, institución pública. Sabemos que en nuestros países de América Latina existe un sistema educativo paralelo al público-privado, uh-huh, en donde la gente que puede pagarlo, pues acude a él por diferentes razones. En Canadá esa es la inversa. Allá la gran mayoría de las instituciones educativas, de educación superior me refiero, son públicas. Las grandes universidades de Canadá, McGill, la Universidad de Toronto, Seneca College, Simon Fraser, UBC, en fin, todas son públicas de excelente calidad, tanto académica como instalaciones y demás. Entonces, no tengan miedo cuando escuchen público, porque público significa otra cosa completamente diferente en Canadá. Sí, es que bien, es algo que tenemos que mentalizarnos, toda la gente que quiere venir a Canadá, es que acá las cosas son diferentes, no vamos a pensar como en nuestros países de origen. Entonces, tocas un punto muy importante. Tanto hasta la salud pública, la seguridad pública, las instituciones públicas son de alto nivel, muy reconocidas y por lo tanto tienen muchos beneficios. Entonces, estás hablando exclusivamente en este momento de las escuelas públicas, de los colleges y universidades públicos. Colleges y universidades, exactamente, públicos de todo el país. Entonces, volviendo al ejemplo que les estaba dando de una familia típica, vamos a suponer, entonces, ella se va a hacer un posgrado, puede ser a partir de cualquier cosa que sea después del bachillerato, certificado, diplomado, carrera completa o un posgrado. Nosotros nos enfocamos básicamente en posgrados y maestrías. Vamos a suponer, entonces, ella hace un posgrado. ¿Qué beneficio tendría toda la familia, papá, mamá y 2 hijos
de grado escolar de 1 al 12, ¿no? De primero de primaria hasta tercero de preparatoria. Bueno, ella, la estudiante, pues va a acudir al colegio y desde el país de origen se le va a tramitar un permiso de estudios y un permiso de trabajo Ella abierto la mamá, de ¿verdad? la estudiante. Así. La mamá, la estudiante, que él trabaje, ¿no? El Claro, papá. es lo mejor. Entonces, se le tramita desde el país de origen el permiso de estudios y de trabajo abierto 20 horas a la semana, el permiso de trabajo, y tiempo completo en periodos de descanso. Cuando yo digo abierto, significa que la persona se puede emplear donde ella lo desee y pueda, dependiendo de sus aptitudes y habilidades. Al esposo, en este escenario, se le daría un permiso de trabajo abierto. Igualmente, a él sí sería tiempo completo. Okay. Igualmente, puede trabajar en lo que él desee. Dos hijos en edad escolar, vamos a suponer, grados 11, 9 y 11. Entonces a ellos se les darían permisos de ¿9 y estudios. 11 como a qué equivale? Bueno, en México sería tercero de secundaria y segundo de prepa. En otros países, pues yo sé que tienen diferentes O sea, sistemas. antes de acabar el bachillerato, por así decirlo, niños Antes. o adolescentes, antes de acabar el bachillerato, Sí. obtienen esto. Permisos de estudios abiertos. Grado 1, primero de primaria hasta tercero de prepa. ¿Qué significan permisos de estudios abiertos? Significa que al papá o a la familia no le costaría un solo dólar la educación de sus hijos en el sistema educativo del país. Claro. Tan solo ahí piensen, por dos hijos, un año académico de primaria, secundaria, prepa, estaríamos hablando de 12, 13 mil dólares al año por hijo. Si tienen dos, ya son 26 mil. Prácticamente el posgrado se paga solo, Claro. porque el posgrado cuesta alrededor de 14 mil al año, por dos, 28 mil dólares, ¿no? Esa es toda la inversión que tendría que hacer el estudiante. Ahora, ¿qué beneficios más allá del estudio? Una vez que ella termina su programa, y no pensemos en años calendarios, no son 2 años que van a estudiar, sino son 4 cuatrimestres, 16 meses, para que me entiendan. Entonces, al final se le da un permiso de trabajo posgraduación de 3 años de duración. Igualmente, el papá va a trabajar, va a continuar trabajando. Claro, nosotros tenemos que hacer ciertas cosas para asegurarnos que eso suceda. Como sus consultores, los hijos siguen estudiando también. Y una vez que la mamá reúna en esos 36 meses de permiso de trabajo abierto, 1.560 horas de empleo. En una ocupación que requiera una educación técnica en adelante. No quiero confundirlos con muchos tecnicismos, pero bueno, existe, me imagino que tú lo conoces, el National Occupational Classification de Canadá, que tiene que ser doble cero, cero A o B, pero bueno, eso ya nos encargamos nosotros de que así sea. Claro. Y entonces ya la persona califica o puede calificar para emigrar a Canadá, ya sea como profesionista, como skilled worker o a través de Canadian Experience Class. Entonces, este es un programa federal que aplica para todo el país, salvo la provincia de Quebec, que como sabemos, Quebec se maneja de manera cuasi independiente, ¿no? Entonces Claro. maneja programas. Que vamos a hablar más adelante también de Quebec, porque tiene un programa bastante interesante que puede ayudarles también a conseguir la residencia permanente. Entonces, es un programa federal. Después de que se termina, vamos, ya que se concluye el trabajo, el estudio. Normalmente en 6 meses o menos ya la persona tendría la residencia permanente. Entonces, Así, así es. Y si hablamos, cuando yo digo que Canadá tiene más de 60 programas de inmigración, es porque Canadá tiene un sistema migratorio un tanto sui generis que no existen en muchos países del mundo. En Canadá, ciertos temas de la economía, como la agricultura, la educación, la salud y la inmigración, son tareas compartidas constitucionalmente por el gobierno federal y las 10 provincias y 2 de los territorios. Por eso es que se abren muchísimo las posibilidades para que alguien no necesariamente califique a través de un programa federal, sino que lo haga a través de una provincia. ¿De acuerdo? Entonces, los programas de las provincias son muy variados. Yo les puedo dar algunos ejemplos esta tarde-noche sobre los más comunes, los más socorridos, porque brindan los mayores beneficios. Ya comentamos de Canadian Experience Class, que es el programa de 2 años. Existen programas de nominación provincial que funcionan de una manera un poco diferente. Por ejemplo, tú que estás en Ontario, en la provincia de Ontario, si un estudiante hace una maestría o doctorado en Ontario, entonces tiene dos posibilidades, la que ya comentábamos, la de Canadian Experience Class,
Y adicionalmente puede calificar a través del programa académico de nominación provincial de Ontario. El requisito es que haga tendría que ser una maestría o doctorado. O sea, aquí sí cambia de Canadian Experience Class, que nos permite calificar después del bachillerato, ¿no? Con cualquier programa académico. Entonces, yo hago una maestría, vamos a suponer, la Universidad de Windsor, de 2 años, 16 meses. Y con eso ya puedo yo calificar para que Ontario me otorgue su certificado de nominación provincial. No tendría que, a diferencia de Canadian Experience Class, que trabajar un solo día para calificar, aunque sí tendría de todos los beneficios que ya comenté, iguales a los de Canadian Experience Class. En Ontario tiene la peculiaridad de que puede ser en cualquier disciplina. Requisito, igualmente, que sea una universidad pública. Y nosotros tenemos varias, ¿no?, universidades con las que trabajamos, y también colleges en Ontario y por todo Canadá. Si nos vamos a la costa oeste, si tienen por ahí un mapita que la gente pueda ver, de Canadá, en British Columbia, ellos tienen un programa muy exitoso también de nominación provincial, en donde aplican maestrías y doctorados. Con la diferencia, si lo comparamos con el PNP, así se llama, se llaman, o PNPs de Ontario, que en British Columbia existe un listado de profesiones. No cualquier maestría califica o doctorado. Tiene que estar dentro de la lista que tiene el gobierno de British Columbia, que esencialmente son cuestiones de ciencias puras, áreas médicas, algunas ingenierías, las que entran en el programa de nominación provincial de esta provincia. Si alguno de ustedes se quiere ir a British Columbia a hacer una maestría, pues no se preocupe, porque si no entra en el programa de nominación provincial, entraríamos en Canadian Experience Class. Hay Y muchas así opciones cumpliríamos. entonces. Sí, por ejemplo, si nos vamos al centro del país, es uno de los programas que más socorridos, que más promovemos aquí, porque Manitoba, el capital Winnipeg, es una de las provincias que da más facilidades para que los estudiantes Es que la califiquen. mayoría se viene para Toronto o se va para Vancouver. Para Vancouver porque les da miedo el invierno de Toronto y le huyen de Vancouver que porque Toronto es una ciudad más grande, etcétera. Entonces, también tiene sus ventajas o también es válido explorar otras opciones. Pero es que la gente a veces, ¿cómo se puede enterar de todo esto? Es difícil para la gente hacer este tipo Claro. de trámites. Entonces, para eso están los consultores de inmigración como ustedes que pueden llevarlos, asesorarlos o hacerles su trámite por completo. Es correcto. Y por eso es que en otras provincias, sí es cierto, la mayoría tiende a irse a Toronto, Montreal, Vancouver, pero existen opciones más interesantes. Y a propósito, antes de hablar de Winnipeg o del programa de nominación provincial de Manitoba, es importante que quede bien claro esto que voy a comentar ahora, Luis. No importa qué provincia me haya seleccionado a mí. El gobierno, recuerda esto, o recuerden amigos, una provincia selecciona, pero es el gobierno federal quien otorga la residencia permanente. ¿Qué significa esto? Significa que constitucionalmente tenemos el derecho a la libre movilidad. Entonces, si a mí me seleccionó Ontario, o Manitoba o Saskatchewan, no importa, yo puedo moverme a la provincia que yo quiera. Si me sale una mejor oportunidad, o me quiero ir a O Ottawa o sea, no tengo que Halifax. vivir ahí por siempre. No tengo que vivir en Exactamente. Winnipeg por siempre. No tengo que vivir en Saskatchewan por siempre. O sea, me puedo mover. Exactamente, ese es Ok. un derecho constitucional. Ahora, vamos a comentar rápidamente de Manitoba. Manitoba tiene un programa que a mí me gusta mucho porque es muy rápido. El programa, con 8 meses de estudio ya puedes calificar. Vamos a retomar el ejemplo de la familia, si tú Sí. quieres. Entonces, la señora está estudiando. El papá tiene el permiso de trabajo abierto. Mientras la señora estudia, y los niños están estudiando también, y el papá trabaja con su permiso de trabajo abierto y consigue 6 meses de empleo, ya califica él y todos los demás para la nominación O provincial. sea, por el papá, aunque, Por pero el. la estudiante Ajá. era ella, la aplicante era ella y lo es, pero eso es en Manitoba, dices. El Manitoba, sí, Manitoba permite que el que tenga el permiso de trabajo abierto, la pareja del estudiante, al conseguir 6 meses de empleo, y además es más fácil porque Manitoba permite hasta NOx C,
se significa que no, ni siquiera se requieren una educación superior en el puesto de trabajo, vamos. Entonces, él consigue esos meses de 6 meses de empleo en un NOC 000 A, B o C y ya califican todos para la nominación provincial mientras ella está estudiando. En 2 meses normalmente tenemos el certificado de nominación y a partir de ahí 6 meses más y mucho para la residencia Es permanente. Todo esto buenísimo. después de exámenes médicos y antecedentes penales. Claro, el Y así proceso cada normal. provincia, ¿no? Sí. Y así cada provincia tiene sus programas. Por ejemplo, las provincias del Atlántico tienen un programa. Nueva Escocia tiene uno que a mí me gusta, que se llama Estudiante Empresarial. No sé, para la gente que no conozca mucho de la geografía canadiense, estamos hablando del Atlántico. Nueva Escocia tiene este programa en donde el estudiante que curse un programa igualmente académico de 2 años de duración y al final ponga un negocio, ponga cualquier cosita. Yo he preguntado a la gente, puede ser un carrito de hot dogs, puede ser cualquier cosa, una inversión mínima, simplemente que cree una empresa, que es que un acta constitutiva de Nueva Escocia, y que ponga un negocito y ya con eso califica él y toda la familia para la nominación provincial y posteriormente la residencia permanente. Perdón que te interrumpa, muchas veces la gente cree que esto es mentira, dicen, oye, pero es que esto es mentira, es una farsa, lo están pintando muy bonito. Entonces, solo quiero aclarar algo. Dime. Estos programas de los que está hablando David son programas para estudiar, porque el objetivo son estudiantes, y tú tienes que pagar tu semestre del college, eso es inevitable. Tú tienes que pagar tus estudios del college o de la universidad. Entonces, requiere de una inversión económica. Más o menos, ¿en cuánto cuesta eso? Antes de que me contestes, quiero invitar a toda la gente que nos está viendo. Si alguien está en Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México, vamos a estar este viernes 20 de octubre, de 3 de la tarde a 8 de la noche, únicamente y único día. Vamos a estar en el Centro Convex. Después vamos a estar el domingo en la Ciudad de México, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, todo el día. O sea, todo el día tú puedes ir a las 10, puedes ir a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, 3, 4, 5 de la tarde para que puedas platicar con nuestros expositores. No tienes que durar todo el día. Puedes llegar Claro. a cualquier hora y ellos van a estar ahí. Incluso David va a estar ahí, va a estar platicando con ustedes. Creo que tienes una charla también, ¿verdad? No, no estoy, perdón, Sí, no estoy muy seguro. voy a dar una plática. Te digo, para que la gente lo sepa, yo hago migración para profesionistas, para empresarios, NAFTA, los tratados de libre comercio, Canadá-Colombia, Canadá-Costa Rica, El Tratado de Libre Comercio es bien Canadá-Chile. importante y lo tienen México, Colombia y Chile, y muchas veces la gente no lo conoce, no sabe los beneficios. Y mira, ahorita el tema del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio, está tan de moda, lo están hablando mucho. Entonces, estas leyes cambian y de verdad que es bien importante que la gente interesada se acerque a los expertos como ustedes para enterarse de todos este tipo de programas. Sí, va a tener un seminario. Te repito, como el tema del evento, de las expos que ustedes, que a propósito, muchas felicidades porque siempre sale la gente muy contenta y muy satisfecha de la información que se les da ahí. Hacen muy buen trabajo tú y Steven para organizar eventos, ¿no? Y atraer gente de calidad, tanto como los proveedores con nosotros, como la gente que se acerca, ¿no? A Cuidamos que les den mucho eso, información. cuidamos mucho la calidad de que platique la gente con expositores de buen prestigio como tú. Llevamos escuelas que han ganado premios, escuelas que son públicas, o sea, del gobierno. Son escuelas del gobierno que van y nos acompañan, directamente de las escuelas. Escuelas que han sido reconocidas a nivel mundial. O sea, cuidamos mucho eso precisamente para que la gente salga muy contenta, porque no es fácil tomar una decisión de venirse a vivir a Canadá, ¿eh? O sea, habemos mucha gente que pensamos tanto, que invertimos mucho dinero. Yo vendí mi coche, vendí mis muebles, vendí todo para mudarme a Canadá, pero yo creo que eso Es. es algo, es como algo que somos millones de personas las que hemos pasado este tipo de situaciones. Entonces, es por eso que cuidamos mucho que la información que les llegue, sea así. Perdón, se nos olvidó decir Guadalajara. Por aquí me están diciendo, ¿qué pasó con Guadalajara? Me están escribiendo aquí. Sí, vamos a ir a Guadalajara el martes
24 de octubre, de 3 de la tarde a 8 de la noche, en el Hyatt de Andares. Bien importante, la gente que no tenga boleto, que se registre ya. Ingrese a la página web de Estudiando en el Extranjero o venteacanada.com y ahí puede obtener sus boletos gratis. Ahí viene eventos, le das clic, llenas tus datos y son gratis totalmente. Si no sacan su boleto gratis, van a tener que pagar la entrada, pero tienen la oportunidad de hacerlo en este momento, bueno, terminando el webinar, de hacerlo y llevarse su boleto para la expo y que nos visite y que platique con David. Muy bien, muchas gracias. Sí, te decía, entonces vamos a tener unas presentaciones. Creo que en la Ciudad de México, en Guadalajara, creo que no va a haber una presentación, nada más pero sí vamos a estar ahí. Okay. Ahí se pueden acercar a platicar conmigo los que gusten. Entonces, por ahí te compartí una presentación que se me dio en Ottawa. Si gustas, la puedes compartir, es libre para la gente. No sé si la puedan ver ahí. Ahora, pero bueno, no hablo puedo un poquito. Ponerla, pero la compartimos en el canal de YouTube con mucho gusto el día de mañana. Perfecto. Bien, entonces, hablando de temas académicos, pasamos ahora a la provincia de Quebec. Quebec tiene un programa también muy similar a Canadian Experience Class, el programa federal, con la ventaja de que la persona puede estudiar en inglés. Y tenemos muy buenos colegios en Montreal. Ahí trabajamos con la Salle College, por ejemplo, que tiene una excelente reputación. Sus programas califican para que MIDI, el Departamento de Migración de Quebec, dé el certificado de primero de aceptación de Quebec para el permiso de estudios y posteriormente el CSQ para la residencia permanente, el certificado de selección, me refiero. Aquí la persona tiene que hacer un programa igualmente de 2 años, con la diferencia es que sí, al final habría que demostrar un nivel B2, es decir, un intermedio de francés, que puede ser a través del TEFAC, ni siquiera tienes que saber hablar inglés perfecto ni ser bilingüe, o sea, con un nivel intermedio puedes ingresar a la escuela, ¿verdad? Sí, mira, qué bueno que tocas ese punto. En la mayoría de los colegios para diplomados certificados, estamos hablando de un IELTS, porque es lo que las escuelas están acostumbradas, un IELTS académico entre bandas 6 y 6.5. Si nos vamos a un posgrado o a una maestría, variaría, dependiendo del programa, entre 6.5 a 7. O sea, sube el nivel, te piden más nivel de inglés. Exacto, que un intermedio avanzado en un IELTS académico. Entonces, para la gente que esté pensando en estudiar, que esté considerando esta alternativa, la primera instrucción que yo le daría a esta persona, valora tu inglés. Porque lo primero que me pide a mí, el college, la universidad, en fin, demuéstrame que tu cliente con él. Háblame de los requisitos. ¿Qué necesita una persona? Los requisitos básicos. ¿Qué necesita una persona que quiera optar? Porque aquí tengo una pregunta. Una persona que dice, por lo que entiendo, y es muy buena su observación, por lo que entiendo, la mejor opción para poder acceder a una residencia es a través de la educación, ya que se puede estudiar y trabajar 20 horas semanales. Mi pregunta, ¿no hay otra forma que no sea a través de la educación? Bueno, Luz Ángel, ya hablamos del expresente, hablamos de otras denominaciones provinciales, etcétera. Lamentablemente hoy no nos da mucho tiempo de hablar de eso, pero mencióname los requisitos básicos para poder ser aceptado en un college o universidad de la provincia o de las provincias de Canadá. Sí, mira, si es alguien que nada más tiene hasta el bachillerato concluido, pues el comprobante de que terminó su certificado de preparatoria, ¿no?, de bachillerato, hay que traducir ese certificado, las tiras de materias. Si estamos hablando de posgrados, pues entonces hay evidencia de que la persona terminó la carrera en su país de origen, traduciendo el título, traduciendo las tiras de materias. Lo mismo sucede si ya estamos hablando de maestrías, pues ya se pide un portafolio, quizás un currículum. En algunos casos, dependiendo de la disciplina, pedirán el GMAT, en otras no. Pero esencialmente se pide que la persona tenga experiencia laboral de algunos años relacionada con lo que quiere estudiar, y que demuestre tener ese nivel de inglés. Eso es para maestrías. Para maestrías, diplomado y certificado, solo el bachillerato. Exactamente. Ahora, para poder ingresar, los programas inician en Canadá, que eso es muy bueno, porque la persona puede tener un control absoluto del proyecto, ya sea en enero, mayo o septiembre de cada año. Okay. Entonces, sí podemos planificar muy bien. Hay deadlines, ¿no? Por ejemplo, si estamos pensando para mayo de 2018,
El deadline es prácticamente ya el mes que entra, en noviembre, diciembre, porque, como sabemos, hay mucha demanda de los programas académicos. Tú que vives allá sabes, gente de la India, de Sí. China, que mandan miles y miles de estudiantes, entonces es muy competitivo. Tenemos Se que, llena. si se llenan. Los cursos se llenan, o sea, se agotan, sobre todo los que están con más demanda. Sé que aquí en Toronto, por ejemplo, uno de nuestros expositores, Centennial College, abrió recientemente una escuela de aeronáutica, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, pero cosas así como del espacio, y como es algo muy innovador, o sea, que se llena inmediatamente, porque hay gente de todo el mundo queriendo venir a estudiar eso Sí. porque las instalaciones son espectaculares, ¿me explico? Entonces, y sé que van a abrir uno nuevo para dentro de 2 años porque se satura, hay lista de espera. Lista de espera, sí, así es. Entonces tenemos que anticiparnos para la gente que quiera empezar en mayo del próximo año, pues ahorita estamos en buen momento. Para septiembre de 2018, el deadline es ahí por abril, mayo del próximo año. Claro. Ahora, vamos a hablar de la cuestión migratoria porque es bien importante que nos aseguremos que la persona va a poder conseguir el permiso de estudios, de trabajo, el de trabajo abierto de la pareja, los hijos, en fin. Porque esto finalmente se convierte en el eje, en el punto central del proyecto. De ahí van a partir las extensiones, los permisos de trabajo abierto posgraduación, la nominación provincial, si nos vamos por una provincia, y la residencia permanente. Entonces tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos en ese primer paso, en esa primera fase del proyecto. Básicamente son tres criterios esenciales para que el oficial de migración nos autorice estos permisos. ¿Cuáles son estos? Les comento. El primero de ellos es la razón del viaje. Nosotros vamos a demostrarlo en parte con la carta de aceptación de la institución que nos esté aceptando. Y por otra parte, la persona va a hacer una carta dirigida al gobierno canadiense. Nosotros les vamos a dar machotes ejemplos de cómo redactarlas, en donde le vamos a explicar al oficial de migración a Canadá por qué estamos eligiendo este programa en particular, por qué Canadá, y ojo, muy importante lo que voy a comentar ahora, ¿qué esperamos hacer con esta educación cuando regresemos a México? Es Okay. importante que piensen así. Inicialmente es un permiso temporal de estudios. La temporal nos dice, vamos, nos preparamos, obtenemos experiencia laboral y nos regresamos al país de origen. Los mecanismos existen ahí para que la persona, si lo desea, la convierta, que es lo que queremos todos, en residencia permanente. Pero no le podemos decir abiertamente al oficial de migración, voy a estudiar porque quiero al final quedarme y residir Claro, allá. claro, claro. Legalmente sí lo puedes hacer porque existe un concepto legal que se llama en inglés dual intent o doble intención. Tú puedes decir, sí, yo voy a estudiar porque quiero emigrar. Si no, En no teoría. existiría, si no, no existiría esa posibilidad. Simplemente no te darían esa opción de aplicar la residencia después. Entonces, existe porque es permitido. Claro, es permitido, pero si le decimos de entrada ya en lo práctico al oficial de migración, entonces la probabilidad de rechazo puede ser alta. Entonces es mejor no desmanejarlo así. Número uno. Número dos, el arraigo. El arraigo significa que el gobierno quiere saber que la persona tiene razones fuertes e importantes que le van a hacer regresar a su país de origen a esa persona. Y no que Canadá es la última alternativa en la vida y que es Canadá o no hay nada más. Claro. Entonces, aquí en el arraigo vamos a demostrarlo, perdón, con cuestiones laborales, negocio, familia, bienes raíces, cualquier cosa que nos haga querer regresar al país de origen. Y Eso también es el arraigo. es muy importante también decirle a la gente que hay que planear bien todo esto. O sea, y que si alguien también tiene la decisión de yo solo quiero ir a estudiar y quiero regresar a mi país, ahorita estamos hablando de una familia, estamos hablando de gente que quiere radicar en Canadá, que quiere ver la opción, pero también hay los casos de gente que se quiere regresar, que quiere prepararse y es muy válido también y es perfecto también para esa gente que quiere vivir la experiencia. Claro, tú sabes, el nivel académico y la reputación que tienen las Definitivo. instituciones de educación superior de Canadá. Y vamos a hablar ahora entonces del tercer criterio para que nos puedan otorgar ese permiso que tanto anhelamos. Y tiene que ver con la cuestión económica. Entonces, a pesar de que vamos a tener permisos de trabajo, no piensen
que esos permisos de trabajo son para cubrir todas nuestras necesidades, es decir, colegiatura, renta, alimentos, transporte, gastos personales. El permiso de trabajo abierto es simplemente como una ayuda que el gobierno da para ciertos gastos, vamos a suponer la renta o el transporte, pero no más allá de ello. Entonces, el gobierno quiere saber que la persona tiene un colchón de recursos económicos suficientes para que pueda estar en Canadá sin tanta preocupación de si no trabajo, no pago renta, no como, no pago colegiatura. O sea, no puedo venir nada Entonces, más con $1,000 para vivir 6 meses. ¿Me explico? no, Exacto. para una persona sola, si va un estudiante soltero, vamos, soltera, estaríamos hablando de el costo de la colegiatura, vamos a 14, vamos a cerrarlo en 15 mil, ya con El inscripciones, seguro año. médico y todo lo demás, el año. No importa si la persona va a estudiar 2, 3 o 4 años, nada más se pide que demuestre el primer año de gastos. Y gastos personales por otros 15 mil. Entonces la persona tendría que demostrar el equivalente en pesos colombianos, en Claro. pesos chilenos, pesos mexicanos, de 30 mil dólares canadienses. Y se va incrementando a razón de 5 mil dólares si se va con la pareja o por cada hijo adicional que se integre en la solicitud. Entonces, habiendo cumplido con esos tres criterios, ya el gobierno nos otorga los permisos de estudios y de trabajo. Claro, eso es algo bien importante que la gente debe de contemplar. Tenemos que tener entonces, para el college o para los estudios, mejor dicho, tenemos que contemplar también para nuestra estancia, dónde nos vamos a quedar, dónde vamos a dormir durante todo este tiempo, nuestra alimentación y nuestro transporte. Yo creo que serían cuatro puntos básicos en los que cualquier persona que piensa venirse para acá, debe de contemplarlos. Ya lo que ganen aquí. Mira, yo siempre le he dicho a la gente, porque tú sabes que mucha gente se nos acerca en las expos y me pregunta, oye, ¿qué tan difícil es encontrar un trabajo? Y si es cierto que hay mucho trabajo, yo les digo, mira, la verdad es que depende de uno. Si uno es trabajador aquí en China, en México, en Colombia, te va a ir bien. Si uno no es trabajador, si uno no le echa ganas, obviamente depende de ti para que tu jefe, tu empleador vea tu esfuerzo y vayas creciendo. El salario mínimo, perdón, en Ontario, donde yo vivo, es de 11.40 la hora, $11.40 la hora, depende de cada provincia. Y yo les digo eso para que se den una idea, pero $11.40 es el salario mínimo, es decir, la persona, el mínimo que puede ganar, y el año que entra va a subir, no, no, casi 14, 15, la hora va a subir en Ontario. Entonces, para que saquen ellos sus cuentas, pero es el mínimo. Si tú trabajas en algo, te ascienden de puesto, ya eres un gerente, eres un manager, obviamente pues vas a ganar más del mínimo, como en cualquier país. Claro, absolutamente. Y para la gente que no cuente en ese momento con ese recurso económico que le permita pues, realizar este sueño de establecerse en Canadá, nosotros les podemos asistir, trabajamos con un par de SOFOMES que dan financiamiento educativo Ah, qué para bien. que la gente, para si no sé si te lo había comentado antes, No, 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 entonces no, no sabía, la verdad. ellos dan aportan el costo del programa. Y ya la persona va pagando ¿Esto en qué mensualmente. país aplica? Bueno, ahorita lo tenemos en México nada Okay, más. okay. Cualquier Pero yo parte sí de sé. México. Cualquier parte de México, exactamente. Entonces, eso facilita para demostrar el recurso económico que nos otorguen los permisos y además para, pues, no irnos tan. Con mucha preocupación, ¿verdad? De que si allá vamos a tener más dinero Claro, claro, vamos, que claro. vamos a necesitar. Nosotros nos encargamos a través de los colegios, a propósito, ahorita que comentabas, del alojamiento, ya sea en los dormitorios universitarios o de los colleges, con familias canadienses, podemos asistirles en rentas de departamentos, casas, dependiendo de sus necesidades, cuestiones de seguro médico, hasta sus mascotas. Y tengo muchos clientes que se llevan sus mascotas, ¿no? Que son parte de la familia finalmente y Claro. se las pueden llevar como estudiantes. Se pueden llevar, inclusive tengo clientes que se llevan toda su casa, hacen menaje de casa y Ah, puerta a yo no lo puerta, ¿eh? recomiendo. Bueno, no te creas, yo no soy quien para recomendar, pero es que aquí a veces es tan barato todo. O sea, hay tiendas tan económicas que de verdad, mira, mucha gente me critica porque yo recomiendo la tienda de a dólar. Pero es que en la tienda de dólar tú encuentras hasta platos, los cubiertos, todo. O sea, encuentras miles de cosas y te gastas 1, 2, $3 máximo. Y de pronto los envíos te salen hasta más costosos. Eso ya es cuestión de cada uno, ¿verdad? Pero
Sí, yo recomiendo más bien a IKEA, ¿no? Que la gente Exacto, vaya no, ahí. IKEA es una maravilla, es como, no, y eso que no nos pagan por anunciarlo, pero nosotros No. la verdad es que es maravilloso porque las camas, todo viene desarmado, es algo que uno se acostumbra a eso y no existe, existe el delivery, también lo llevan, pero cobran por eso, entonces de pronto es mejor traértelo en el... A mí me tocó cuando recién llegué, también me acuerdo de eso, iba a la IKEA y compraba las mesitas de centro para poner el televisor, etcétera, que costaban, es que ni siquiera me acuerdo, pero de verdad, $2, $3 y tú las tenías que armar. Y ahí vengo yo en el subway, en el metro, con las mesas cargándolas, pero eran baratísimas y bonitas Sí, aparte. Entonces, muy bonitas. ajá, Dice, entonces hay di, muchas diseños, opciones. diseños. Sí, eso aplica para algunas familias que tienen quizás algún afecto en lo particular, ya sabes, a la mesa que le regaló la abuelita o algo Ah, no, así, que claro. no se quieren desprender de eso, ¿no? Sí, Fíjate que un no, no sé, no, Lotero, no, un no, no, Dalí. no, no sé si lo sepas, pero como estudiantes con permisos temporales, bueno, se aplica para México, porque para otros países ya está más complicado. Yo tengo varios clientes que desde aquí se llevan sus carros. Tú puedes llevarte tu carro de México y manejarlo en Canadá con permiso temporal. Ya como inmigrante, ya no, Okay. ya como residente permanente. Pero como temporal puedes llevártelo, puedes tener 6 meses allá. Y ya después de esos 6 meses tú ya decides si lo importas o lo vendes o lo sacas del país o qué haces. La licencia de los países nos va a servir hasta 6 meses para conducir en Así es. Canadá. A lo mejor el estudiante no compra un carro, ¿no? Pero a lo mejor el fin de semana, si se van a Toronto, quieren ir a Ottawa, a Renta. Montreal y rentan un carro que es muy económico allá. Ajá, y entonces la tarjeta de, de conducir del país de origen pues les sirve para hacer eso. Adicional a esta tarjeta de conducir, a la licencia, que tiene una duración de hasta 6 meses, nosotros les damos a nuestros clientes, bueno, tiene un costo, la licencia de conducir internacional que extiende hasta un año más el que puedan conducir en Canadá. Oh, eso es Porque, muy bueno, bueno. sí, aquí la tenemos. Y como tú sabes, pues ya para sacar la licencia de Canadá, de Ontario, pues hay que hacer un examen teórico y práctico y que no es nada fácil luego pasarlo. No sé cómo te Nada habrá ido a ti fácil. cuando lo Pésimo. tomaste. Reprobé 3 veces ese examen famoso. Es, yo creo que es uno de mis miedos más fuertes que tuve en el país. Olvídate de la residencia y de todo eso. El examen de manejo es un trauma para muchos de los inmigrantes, de verdad es que es algo muy, muy pero ¿sabes qué? Aprendí, entendí que uno tiene muchas fallas en su país y uno tiene Y esa, ya tantos in... tiene supiste tan... para qué son las direccionales que ponen en los carros ahora sí, ¿verdad? Exacto, entonces si no las pones te reprueban y no hay manera de que les convenzas, les hables bonito, les esto, o sea, de verdad es que recordemos, estamos queriendo inmigrar a un país que las reglas se cumplen, ¿sí? Canadá es un país en donde las reglas se cumplen. Si tú violas una regla, pues pagas por ella. Entonces, aquí no hay vueltas por aquí, vueltas por allá. Entonces, por eso es lo difícil de ese examen, porque de verdad uno tiene hasta eso tienes un límite de puntajes, o sea, puedes tener cierta cantidad de Dos, errores. tres fallitas. Exacto, 2, 3 fallitas, pero si tienes una, hay errores muy graves que si tienes uno de eso ya repruebas. Yo reprobé 3 veces, David, 3 veces reprobé ese examen. Te creo, porque yo más o menos, pues yo 2 veces lo tuve que hacer. Pero era más el miedo, te juro que era más el miedo. Luego, mucha gente me recomendó y yo no lo tomé en cuenta tomar clases. Yo tomé clases después, o sea, después de haber reprobado, porque, pues oye, ¿cómo me van a enseñar a mí a manejar si yo tenía 20 años manejando en México? Entonces, ¿qué pasó? Tomé las famosas clases y efectivamente pasé. Tomé las Ya ves. clases y pasé. O sea, son Sí, consejos porque. que nos dan y muchas veces uno no toma en cuenta. Muy bien, mira, bueno, ya hemos hablado de esos programas y yo los invito para que acudan entonces a los eventos que estás Sí, organizando porque para se que nos acabó el platiquen tiempo. en detalle con nosotros. No sé si haya tiempo de contestar 2 o 3 preguntas. Las otras preguntas que tú tengas, te voy a pedir si me las puedes enviar y Claro. yo con mucho gusto me tomo el tiempo de responderlas de manera personalizada cada una de ellas. Sí, claro que sí. Pero tú si quieres, elige al azar unas 3 preguntitas Vamos a las preguntas. Me para. preguntan acerca de la edad, que si hay algún requisito de la edad en cuanto a los estudios. Muy buena pregunta y la respuesta es no. Sí, el oficial de inmigración va a poner más cuidado, va a querer saber, a ver, ¿por qué estás dejando tu trabajo?
El programa de estudios que estás eligiendo se apega a lo que tú has venido haciendo, en lo que te has desarrollado profesionalmente en los últimos años. Y no, yo tengo muchas familias, te digo, quise dar el ejemplo de la papá, mamá, hijos, porque precisamente son familias, el papá anda en los 40, así más o menos, la mamá también, hijos adolescentes, y ese es un cliente típico de nosotros. Entonces la respuesta es no, no, no importa la edad. Ok, nos preguntan mucho acerca de los costos de tus asesorías y cómo pueden contactarte. Incluso gente de Colombia quieren hacer cita contigo. ¿Cuál es la mejor manera de contactarte? Bueno, por correo electrónico, voy a compartirles, si yo te lo pongo aquí en la pantalla, ¿tú lo puedes compartir? ¿Un WhatsApp? Sí, podemos compartir un WhatsApp. Ok, ¿Sí? sí, claro. Porque yo creo que sería la manera más sencilla, bueno, es A lo ver. práctico ahorita, ¿verdad? Sí. Déjame nada más aquí Te van a escribir muchísima gente, ¿eh? ¿Seguro que vas a hacer eso? sí, entonces Bueno. sería, sí, sería, no, tenemos un WhatsApp para la oficina, Ok, precisamente, ok, porque ok. como es. Ah, ok. Es la Me manera van a escribir a moderna, las 4 de la mañana para preguntarte cómo pasar el examen de manejo. ¿no? ¿Verdad? Bueno, este que te estoy mandando, ahí lo tienes en pantalla. La otra manera, pues, es a mi correo electrónico, que tú lo sabes bien, creo que ya lo tienes en pantalla también, si no te lo Sí, me está doy. apareciendo en el webinar constantemente. Bueno, ahí, y ya de esa manera nos comunicamos con ustedes para darles. Te repito, como comencé diciendo, yo tengo clientes de Colombia, tengo bastantes clientes, pues ya tú sabes que Sí, yo he claro. estado allá en eventos, ¿no? Entonces, tenemos clientes en Chile, en Brasil, en Argentina, acá en el Caribe también tenemos ahorita en, ¿cómo se llama acá? Donde fue el huracán, hombre, se me pasa el nombre. Puerto Rico. En Puerto Rico, en República Dominicana, en Nicaragua, Centroamérica, Guatemala, en fin, tenemos por toda América Latina clientes. Excelente. Ahora, bueno, pero para decirte del costo, el costo de la asesoría normalmente es en $145, pero tenemos un convenio con el Luis y Steven de Vente a Canadá, y para los clientes que nos contacten a través de ellos, ya sea por este webinar o por De Vente a las Canadá. ferias, Ajá. ajá, lo tenemos únicamente en $100 canadienses o el equivalente, y pueden pagar por PayPal Excelente. por nuestra página. Excelente. Esto es para la asesoría y la evaluación migratoria, para determinar el perfil migratorio y darle las recomendaciones pertinentes que sepamos van a ser viables para el cliente. Ya una vez elegido un programa de inmigración, pues ya tiene otro costo diferente, ¿no? Sí, Ya claro. se hace un convenio en donde ya vamos, pero nosotros trabajamos bajo el lema de cobrar solamente cuando ya alcanzamos metas concretas. Entonces vamos alcanzando diferentes etapas. Para darte un ejemplo, para un Canadian Experience Class, que el proceso de residencia permanente tardaría 3 años, 3 años y medio, de principio a fin, pues en esos 3 años y medio es como estaría pagando el cliente, ¿no? Así es. Voy a cerrar con esta última pregunta y que es un comentario y y te voy a invitar a que le contestes, pero también voy a contestar yo. Nos dice Mauricio Borelli, en un programa que se llama Fronteras Peligrosas, he aprendido que en Canadá no quieren inmigrantes y menos si van a trabajar. ¿Cómo venden algo o una idea de inmigrar a Canadá cuando hay programas que indican lo contrario? A ver, número uno. Canadá es un país de inmigrantes. Y si no, googleen, no nos crean a mí, no te crean a ti, no te crean. Googleen y busquen y métanse a la página del gobierno canadiense y ahí vienen todos los datos, cic.gc.ca, y los datos son públicos. Más del 60% de los canadienses residentes o con ciudadanía que vivimos en Toronto, yo soy un residente permanente canadiense a punto de aplicar a mi ciudadanía, por cierto, por los cambios que hubo la semana pasada. Yo estoy ya cumplí con los años que exige el país para poder. Entonces, voy a ser un ciudadano canadiense en muy poco tiempo, si Dios quiere, y nací en México. Más del 60%, es decir, más de la mitad de la población, al menos de Toronto, son cifras oficiales, nacimos en otro país. Es decir, somos inmigrantes. Ese es un dato que le voy a decir a Mauricio. Y número dos, Canadá sí busca trabajadores, pero busca trabajadores, como dices tú, y hasta los mismos programas los dicen,
trabajadores calificados. Incluso los colleges, voy a hacer un comentario, los colleges de las diferentes provincias tienen programas diferentes de acuerdo a la provincia. No vas a encontrar los mismos programas de estudio en Alberta, o como tú dijiste, la lista de British Columbia es diferente a la de Ontario, porque las necesidades de las provincias son diferentes. Entonces, yo soy un inmigrante, yo soy dos nacionalidades y soy una persona que trabaja aquí y soy una persona productiva, y así habíamos millones, tú también lo dijiste, David, hindús, filipinos, chinos, de todos lados, brasileños, portugueses. Sí. Bueno, es un país maravilloso por la apertura cultural, por la apertura multicultural. Claro, mira, Canadá, para ayudarte a responder, es un país que recibe 300.000 inmigrantes al año, residentes permanentes. Adicionalmente, otorga poco más de 200.000 permisos temporales de empleo. Digo, y aquí ya no estamos hablando de los 150.000 estudiantes y todo lo demás. Ahora, si es, hay que verlo en su contexto para esta persona, para que entienda, ¿no? Hay que ver a Canadá como país en la parte norte del continente americano, ¿no? Es un país, realmente es un oasis para muchísima gente. Hay que tomar en cuenta los problemas de seguridad económicos de América Latina, de hacinamiento de Asia, o los problemas bélicos de Medio Oriente, de África, los problemas económicos de Europa. Entonces, es probable que cada año 1 millón de personas estén queriendo ingresar a Canadá. Al final del día, el canadiense es pragmático, todo está en cuestión de la oferta y la demanda. Claro. Canadá dice, bueno, yo necesito 300.000, hay 1 millón, ¿yo qué hago? Pongo reglas, y yo quiero gente que me venga a dejar algo, que claro, me venga a... que yo no quiero batallar con alguien que no sabe inglés, que no tiene una preparación académica importante, que ya está muy avanzado en su edad, que no tiene experiencia laboral. Yo quiero gente que rápidamente... La clave, la premisa fundamental de los programas de migración en Canadá, por lo menos en la clase económica, es que la persona demuestre que cuente con las herramientas para poder integrarse económicamente a la economía canadiense, a la sociedad a la que va a llegar. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, Canadá acepta inmigrantes, pero con reglas. A mí me tocó, por ejemplo, ahora que me regresaba el domingo de Toronto, desafortunadamente vi ahí, ¿no?, cómo los oficiales de migración, la policía, la CBSA, estaban regresando a dos mexicanos. ¿Pero por qué no regresan? Porque simplemente llegan, como ese programa, porque yo lo he visto, ¿no?, de fronteras, no sé qué. Ajá. Border Security, en inglés se llama algo así. Ajá. Porque llegan y dicen, vengo a trabajar, pero ¿cómo vienes a trabajar si no tienes un permiso de trabajo previo? Exacto. Si no hiciste una solicitud, si no tienes un contrato. Lo mismo hace México, no nos cerremos los ojos. Lo mismo hace Argentina y Colombia. Si llega alguien del extranjero, vengo a trabajar al aeropuerto, lo van a regresar a su país. Si vas como turista y buscas trabajo, estás violando la ley. Entonces, si estás llevando en tu maleta 2 kilos de chicharrón, 3 kilos de esto, 2 plantas de epazote, esto, obviamente estás violando las leyes. De eso trata el programa, me explico, y efectivamente uno tiene que saber aquí, y precisamente para eso existe esta página, para eso existen estos webinars, para informar a la gente, para orientarlos y para ayudarlos también, para que conozcan y ayudarles un poquito en las traducciones, porque a veces también es difícil para uno, y eso que yo ya tengo viviendo aquí 5 años, las páginas, porque a veces están muy rebuscadas, el inglés a veces es muy técnico. Entonces, para eso son todas estas cosas, para ayudarlos a comprender un poco mejor las reglas que pide Canadá y ayudarlos en todos estos procesos. Así es. Bueno, pues con esto yo creo que nos despedimos. Así es. Me dio muchísimo gusto verte. Y bueno, ya espero verlos por acá en un par de días. Muchas gracias. Gracias aquí a tu audiencia. Espero recibir preguntas. Por favor, háganme preguntas. Estamos para servirles. Y bueno, quedo a sus órdenes. Te repito, mi nombre es David Méndez, de Emigra Canadá. Muchas gracias. Y a todas las personas que nos escribieron, les voy a poner el WhatsApp en este momento. No se vayan, porque vamos a regresar ahora con una conferencia de una escuela que se llama Tamwood, que precisamente nos va a hablar. Ellos tienen varios campus, van a hablar acerca de todo esto. Ahora vamos del otro lado, David, un consultor de inmigración, y ahora vamos con una institución. Vamos a ver qué nos pueden decir ellos. En unos minutitos regresamos, estamos totalmente en vivo y vamos con Tamwood. Muchas gracias, David, nos vemos pronto allá en México. Bye, bye.
Ok, amigos de Vente a Canadá, ya regresamos, estamos nuevamente con ustedes y en esta ocasión estamos con Zoé. Ella, ahora estamos, es que la maravilla de la tecnología es impresionante. Ahora estamos desde, estás en Bogotá, ¿verdad, Zoé? Estoy en Pereira, Ah, en Pereira, Colombia. en Colombia, así es. Entonces, estamos con Tamwood, que nos va a platicar precisamente, ya hablamos de muchos temas, ahorita estuvimos con David Méndez, te platico, estuvimos con David Méndez en vivo, él en la Ciudad de México, yo estoy en Toronto, mañana ya volamos para México porque estamos listos para la Expo, que precisamente por eso hacemos estos webinars, porque este viernes estaremos en Monterrey, Nuevo León, en el Centro Convex. Empezamos a las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche en horario corrido. Ustedes pueden llegar a cualquier hora. No tienen que estar todo el día a las 5 horas, pueden llegar a las 3, pueden llegar a las 4, incluso pueden llegar a las 7, porque nuestros expositores tienen la mejor disponibilidad de darles la información durante todas estas horas. En la Ciudad de México vamos a estar el domingo 22 de octubre en el Crown Plaza de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Empezamos más temprano en Ciudad de México porque cae en domingo. Y el lunes volamos a Guadalajara para el martes estar en el Hyatt Andares, en esta, precisamente en esta charla en Guadalajara de 3 de la tarde a 8 de la noche. Y Tam Wood es uno de nuestros expositores y Zoé va a estar con nosotros en esta expo. ¿Cuándo vuelas, Zoé? Pues ya, ¿verdad? El sábado en la noche yo no los voy a poder acompañar en Monterrey. Ay, qué yo lástima. Vuelo. Sí, ya sé, pero vuelo sábado en la noche y llego rayando al Crown Plaza en casi vivo a hacer la feria del domingo, así es. Bueno, pero bueno, ahí te vamos a tener tu cafecito, tus galletitas para que tengas Perfecto. mucha energía para atender a las miles de personas que van a asistir. Bueno, Zoé, platícanos rápidamente qué es Tamwood. Ahorita hablamos acerca de estudiar inglés, la importancia de saber el idioma. Mucha gente dice, oye, pero es que yo no sé inglés, yo no sé el idioma, ¿qué puedo hacer? Lo que les hemos dicho siempre es básico para encontrar trabajo, para entrar al college, para aplicar a los programas de inmigración. Uno, entre mejor idioma tengas, y si tienes dos idiomas, o si tienes uno, o si manejas el inglés, pero aparte quieres manejar el francés, eso te va a ayudar en tus puntajes del Express Entry, es lo que nos han dicho los consultores de inmigración siempre. En fin, un sinfín de cosas. Platícanos acerca de la institución Tamwood. Miren, bueno, les comento, Tamwood tiene ya 25 años en el mercado. Nosotros empezó la empresa hace muchos años con campamentos de verano para niños entre 7 y 17. Entonces, seguimos operando los campamentos en 7 ciudades. Tenemos 3 en Estados Unidos, 4 en Canadá. Y tenemos también, que es justamente lo que nos ocupa hoy, tenemos clases de inglés. Entonces, sí quisiera platicarles algo que... O sea, siempre les digo en todos los seminarios, en todas las conferencias, siempre les digo, realmente el idioma, y esto es importante para la gente que dice que quiere perfeccionarlo, el idioma, si alguien que nos está escuchando ya tiene más o menos inglés, o si dice, ¿sabes qué? Es que yo ya medio hablo, o lo entiendo, pero de repente no lo hablo bien, o yo ya tengo algo de inglés, pero lo quiero perfeccionar, yo sí les diría, que una de las opciones, en lugar de ir a estudiar más inglés, que por supuesto que tenemos clases de inglés, pero realmente la manera de perfeccionarlo es llegar y estudiar un diplomado de un año donde Claro. tengan la opción de estudiar en inglés con un nivel no tan elevado, sino con un nivel a lo mejor a un 40%, que vayan, estudien un diplomado y tengan la oportunidad de trabajar medio tiempo. Eso es ideal, porque realmente los que han tenido la oportunidad de ir a un país donde se habla inglés, no me van a dejar mentir, por más que tengas First, TOEFL, todos estos exámenes y tal, cuando llegas y pides un café, quieres llorar, porque te empiezan a preguntar cosas como, ¿no? O sea, como si soy milk, invoice to go, y te empiezan a preguntar cosas que son súper básicas y que en español entendemos perfecto, pero que de repente ya no estás acostumbrado. Entonces, tú llegas a pedir un café y de verdad se te hace bolas el engrudo. Entonces, Oye, yo de verdad tienes, les súper tienes la recomiendo, razón. si lo que quieren... Tienes toda la razón. Yo, por ejemplo, estudié inglés en México durante mucho tiempo, o sea, en la universidad, en la preparatoria, en la secundaria y en la primaria, en el nivel primaria me metieron en escuela privada
de inglés por las tardes de niño. Entonces, y yo veía, ya sabes, las películas con subtítulos, las canciones en inglés. Bueno, yo creía que hablaba inglés, pero cuando vine a Canadá, a mis 30 y tantos ya, y me metí a una escuela de inglés, yo le quiero explicar a la gente que todo eso que yo traía me sirvió demasiado, pero el vivirlo en las clases con mis compañeros que eran de China, Filipinas, rusos, etcétera, vivirlo con ellos, y la única manera de comunicarme con ellos era mi inglés como lo tenía, y el inglés como ellos lo tenían fue lo que a mí me ayudó a despertar mi inglés, o sea, a que me fluyera. Como dices tú, iba al café y me decían muchas cosas, ya poco a poco ya las iba agarrando, poco a poco las iba captando, ¿me explico? Totalmente. O sea, la verdad es que eso te da una ventaja competitiva impresionante, el hecho de que tengamos, como por ejemplo Chambut, yo llevo el mercado de México y América Latina, pero tenemos a alguien como yo en Europa, tenemos a alguien que Claro. está en el mercado de habla francófona, tenemos a alguien que está en Brasil, tenemos a alguien en China, ¿no? En Corea, etcétera. Entonces, eso lo hace muy diverso. Y nada más quisiera puntualizar, no es el tema de este seminario, pero quisiera puntualizar tres cosas que son bien importantes en Chambut, que como les decía, es una escuela que ya tiene 25 años en el mercado. Operamos en escuelas de inglés en Canadá, Toronto, Vancouver y Whistler. Y tenemos tres ventajas competitivas bien importantes. Somos una escuela boutique, o sea, no es la escuela donde van a llegar y encontrar miles de latinos. Realmente no somos eso. Somos una escuela como más pequeña, con un mercado más cuidado, como el nombre lo dice, o sea, es boutique, ¿no? Entonces, sí tenemos como más cuidado en que la mezcla, el nationality mix, sea como muy, muy heterogéneo. Por un lado, a partir de la cuarta semana que ustedes están estudiando inglés, nosotros les damos o les asignamos un coach particular, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque es como cuando vamos al gimnasio. O sea, no es lo mismo llegar y Wow. decir, oye, voy que vuelo para hacer Miss México y entonces ya nada más quiero tonificar un pedazo de, ¿no? Que Claro. decir, oye, tengo tres tallas de más, ¿qué hago? ¿No? Entonces, esta es la función de un coach particular en la escuela. Nos va a ayudar a que si alguien le dice, oye, no entiendo el segundo condicional, no, se me complica mucho el listening, etcétera, les va a ayudar, ¿no? Por un lado. Por otro lado, tenemos una plataforma virtual donde ustedes van a poder desarrollar y hacer ejercicios en su teléfono, en la computadora, y la misma plataforma va a detectar en qué van débiles o en cuáles son las áreas de oportunidad y les va a enviar más ejercicios sobre ese tema, ¿no? Entonces, eso también es, a mí me parece que muy valioso porque normalmente hacemos y nos gusta hacer los ejercicios que nos salen bien y los que no sabemos, ¿no? Pero los que se nos complican, pues no está tan atractivo, ¿no? Entonces, Y por ajá, último, sí, ¿sí? no, continúa, continúa. Por último, tenemos una, lo que llamamos garantía Chambut. Para nosotros, cada 3 meses o 12 semanas se avanza un nivel. Si por alguna razón, atendiendo a las clases, teniendo todas las asistencias y participando, no se logra avanzar el nivel, nosotros les seguimos dando clases gratis hasta que lo logren. Evidentemente no es la idea, sino la idea es que en las 12 semanas ustedes avancen de nivel, pero tenemos una garantía. Oye, platícame de las carreras. Yo veo ahí en tu póster de carreras, veo que ya nos empezaste a hablar un poco de estudiar y trabajar. Platícanos un poco acerca de eso. ¿En qué consiste estudiar y trabajar? ¿Cuánto puedo trabajar? Nos dijiste que con un 40% de inglés que tengamos podemos acceder a este tipo de programas. Platícanos un poco de esto. Mira, tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones, dos diplomados con duración de un año para poder estudiar y trabajar en Canadá. Uno de ellos tiene requisitos, digamos que más accesibles. Solamente necesitamos un 40% de inglés. Ese nivel de inglés lo pueden hacer un examen en línea gratuito en nuestra página que es chambut.com. Y una vez que hagan ese examen, ustedes ya pueden saber si tienen 40%, aplican al programa. El primero que les voy a platicar es un diploma en hospitalidad, turismo y servicios. Es un programa que no es tan técnico. Muchas de las materias son como lo que les llaman ahora en el mercado soft skills, es decir, son materias como cultura canadiense, mercadotecnia, servicio al cliente, manejo de eventos, tendencias en el turismo. Ustedes lo van a estudiar por 6 meses, estudias 4 horas en la mañana y trabajas 4 horas en la tarde, es decir, trabajas 20 horas a la semana.
Nosotros, en cuanto llegan, les ayudamos a conseguir su número de seguro social, número de celular, abrir cuenta de banco y les ayudamos a hacer su currículum al estilo canadiense. Les hacemos entrevistas de entrenamiento y les abrimos el acceso a la página donde pueden directamente buscar trabajo. Muchos trabajos son en la industria de servicios, sin embargo, también tenemos otros trabajos, como pueden ser asistente de gerencia, de hoteles, spas, restaurantes, etcétera. O sea, hay como mucho, la gama es muy amplia de trabajo. Estudian 6 meses y los otros 6 meses se maneja como un co-op, es decir, como prácticas profesionales también remuneradas de ese mismo programa y pueden trabajar tiempo completo. Entonces, hablando en números, que es algo que muchas veces me preguntan, los primeros 6 meses pueden generar alrededor de $1,000 canadienses al mes. O sea, estaríamos hablando de 6,000 al semestre. Los segundos 6 meses, como van a trabajar el doble de tiempo, es decir, 40 horas, van a generar alrededor de 2,000 al mes. Entonces, en total estamos hablando de $18,000 al año, ¿ok? Estudiando y trabajando este tema que es en hospitalidad, turismo y servicios. Al final terminan con un diploma, con perfeccionamiento del inglés, claro, y obviamente con un año de experiencia laboral. ¿Cuánto cuestan tus carreras? Esa es una si de se puede las saber. Esta concretamente tiene un costo, particularmente para esta feria vamos a mantener el precio 2017, aunque inician en el 2018, okay. El precio es de $7,387. Canadienses. Ese es mucho más barato que la media. ¿Por mes, por semestre, por año, por qué? Por el año. Por el año. Por el año. 7,387. 380. Ok. Y pues está muy bien. Repíteme dónde están ubicadas los campus. ¿Dónde pueden estudiar esta carrera en Tamwood? Este diplomado en particular lo pueden estudiar en Vancouver o en Whistler. Whistler. Mucha Whistler, gente Ontario, no conoce o no está muy familiarizado con Whistler. No, Whistler está arriba de Vancouver, hora y media arriba de Vancouver. Okay. Es West Coast. Quien tenga la duda, metas a buscar Whistler y va a ver las imágenes. Al otro lado es de Toronto, o sea, al otro lado del país. Yo estoy en Toronto y British Columbia está a 5 horas en avión, o sea, exactamente al otro lado. Así es. Entonces, es un clima muy noble. La verdad es que, a diferencia de ti, que sí es como un poquito más frío, pues más duro y más drástico el cambio de clima, mucho más frío, Whistler y Toronto, a pesar de que en Whistler pues obviamente hay nieve y tal, las temperaturas nunca llegan a ser como tan bajo cero, claro. Entonces estamos hablando de un clima bastante noble. Ese es uno de los diplomados que, repito, tenemos en Vancouver y Whistler, y bueno, ese es el concepto, estudiar y trabajar durante todo un año, ¿ok? Y al final pues tener su diplomado. Claro. Ahora les voy a platicar otro de los programas que estamos lanzando, que la verdad es que le está gustando muchísimo a la gente y a mí también me parece que es una súper oportunidad, es un diplomado en innovación y emprendimiento. Para aquellos que estén en la onda del entrepreneurship, esto es para ustedes. No necesariamente tiene que ser para emprender un nuevo negocio. Si ya tienen la idea de negocio, está maravilloso. Si no tienen la idea de negocio, en el diplomado les ayudamos a desarrollarla. Y si no quieren emprender, no importa, porque el diplomado también es en entrepreneurship, que es una nueva tendencia de innovar hacia el interior de la organización donde puedan estar trabajando. Ok. Ok. Este diplomado también consta de un año, es poquito más, son 56 semanas, y van a llevar materias a lo largo de todo el año como justamente innovación y desarrollo de nuevas ideas, marketing para startups, finanzas para startups, ejecución y administración, estrategia global. Entonces, todas estas materias, a diferencia de una maestría en negocios que puede ser más larga y que normalmente, y lo digo por experiencia, llevamos materias muy generales en los MBAs, en las maestrías en negocios, como marketing internacional, finanzas internacionales, que al final no te ayudan a desarrollar tu propio negocio. O sea, al final, si tú quieres poner tu propio negocio, de todos modos te toca salir, investigar y como que empezar de cero, o sea, toda la investigación y toda la teoría para poder poner tu propio negocio. Entonces, este diploma, igual, al mismo tiempo que están estudiando todas estas materias, pueden trabajar tiempo parcial, es decir, 20 horas a la semana, y las semanas,
este no va como por bloques de 6 meses y 6 meses, sino este lleva materias a lo largo de todo el año y las semanas que lleven breaks, o sea, cada que termina una materia llevan en algunas veces 2, a veces 4 semanas de break. Las semanas que tengan breaks van a poder trabajar tiempo completo. ¿Okay? Igual, puede ser en la industria o puede ser en startups o puede ser en incubadoras de negocio. Ahora, algo bien importante es que Vancouver, que es donde se ofrece este diplomado, es la ciudad número 1 en entrepreneurship en Canadá. Y eso es importante destacarlo porque realmente el ecosistema para el emprendedor es muy noble. Es la número 1 en Canadá y la número 15 a nivel mundial en temas de entrepreneurship, apoyos, incubadoras, aceleradoras, etcétera. Entonces, ese es un dato súper importante para que lo tomen en cuenta. Y algo que también es muy atractivo es que a lo largo de todo el año, cada que se termine una materia, vamos a tener una especie de Shark Tank. No sé si han visto ese programa donde hay una persona que propone una idea de negocio y tiene un jurado. Entonces, el jurado le da feedback y le dice si lo apoyaría, si no, qué tendría que cambiar, etcétera. Al final de cada materia, nosotros tenemos un pitch day, que es esto, ¿no? O sea, donde el alumno expone su proyecto de negocio y el jurado lo retroalimenta e incluso al final del año, porque tenemos gente de incubadoras presente que da mentorship a lo largo de todo el año. Entonces, al final tenemos la opción de que estos emprendedores o esta gente que quiere innovar ya tenga un business plan y con ese aplique a la visa de emprendedores que eventualmente, si es aceptada por el gobierno de Canadá o si es aceptada por alguna de las incubadoras con las que trabajamos que están autorizadas por el gobierno de Canadá, pudieran darles la residencia permanente para estar en Canadá. Oye, qué buena, qué buen programa. Ese es un muy buen programa. Y aún así, con que decidas aplicar a la residencia posteriormente a través de este programa que nos platicas para emprendedores, para incubadoras, etcétera, aún así es un programa súper innovador que creo que a cualquiera le interesaría para regresarse a su país, a su negocio, para aplicarlo en una empresa, para desarrollarlo y bueno, sí, tu currículum aumenta muchísimo. O sea, de verdad es que está muy innovador ese programa, no lo conocía. Sí, la verdad es que es relativamente nuevo y obedece esta necesidad que hay en el mercado, porque ahorita ya la tendencia no es pertenecer a una gran corporación, no es estar, ya sabes, querer entrar a la empresa como de miles y miles de personas, sino es como más lean, ¿no? O sea, la tendencia es como pertenecer a una empresa que ya no tenga esta estructura tan robusta, etcétera, sino que sea como realmente más tu propio negocio, donde no haya horario, donde no haya jefe y donde tú puedas desarrollar. Pues digo, ahí está, para muestra basta un botón, ¿no? Ahí está Uber, ahí está Airbnb, claro. Bueno, de Facebook ni hablamos, pero es un poco más esta tendencia, ¿no? Entonces, este programa obedece a esto. Lo tenemos en versión diplomado y en versión certificado, que dura poquito menos, dura 8 y 9 meses, y el certificado lo único que hace es que tenemos un certificado en marketing, que también es obviamente negocios, y deja de llevar las materias de finanzas, y un certificado en management, que deja de llevar las materias de marketing. Para quien diga, ¿sabes qué? Yo ya soy un experto en marketing, no lo necesito, o mi partner, mi business partner es experto en finanzas, no necesitamos eso, pueden dejar de llevar esas materias, pero en esencia es una gran, gran oportunidad para que puedan ir a desarrollar un proyecto de negocio, estudiar algo muy específico, que es todas estas materias, pero enfocadas al tema de startups, que de verdad, se los digo, es un programa, una maestría en negocios, que de verdad son súper generales, está alrededor de $40,000 o $50,000, wow, para que tengan un parámetro. Claro. Clarísimo. Este programa lo tenemos en $13,000 y para la gente de la feria, para la gente que vaya a asistir, tenemos 25% de descuento, así es que quedaría, wow, en $10,000. Oye, ¿y qué requisitos van a pedir a toda esta gente? Les vamos a recordar que vamos a estar en Guadalajara, vas a estar en Guadalajara y en Ciudad de México, pero si alguien te contacta de Monterrey, porque no vas a poder ir a Monterrey, pero si alguien te contacta de Monterrey, ¿qué oportunidad? ¿Le damos también este descuento? Es decir, ¿le podemos respetar la promoción? ¿Y qué requisitos tienes tú para esta gente? ¿O cómo concretan contigo ahí en la expo? ¿O después te llaman, te escriben?
Tu correo está apareciendo en pantalla constantemente y y ahí te pueden contactar, pero pero platícame requisitos y cómo pueden llegar a contigo a algún acuerdo. Mira, yo encantada. La verdad es que la idea era participar en toda la feria en Monterrey, México y Guadalajara, Ciudad de México y Guadalajara, pero desafortunadamente por compromisos adquiridos que se empalmaron, no puedo estar en Monterrey, pero claro que les respetamos el descuento a la gente de Monterrey porque al final pues estaba pactado así, ¿no? La feria para las Excelente. tres sedes. Entonces, con muchísimo gusto, 25% de descuento para la gente que esté en Monterrey también y obviamente para las dos ciudades. Entonces, les quedaría el programa en 10 mil. La única restricción es que tendrían que ser los intakes, es decir, las fechas de inicio de enero y marzo. Okay. Ese es el único requisito. Bueno, más bien la única restricción. Y en cuanto a Claro. requisitos, necesitamos que tengan el 50% de inglés en nuestra escala. Okay. Eso sería equivalente a un intermedio avanzado o a un IELTS, que no necesitan el IELTS, pero para Okay. que se den una idea, Okay. entre 4.5 y 5.5 Que en no es IELTS. tanto. Pero si quieren, no es tan alto. O sea, normalmente para, por ejemplo, para temas migratorios y así, yo tengo entendido que les piden un 7 o 7, poquito más. Entonces, aquí es entre 4.5 y 5.5. No necesitan en IELTS, pueden entrar a la página de Tambud.com y ahí, de hecho aquí aparece cómo se escribe Tambud. Sí. No sé si se alcanza a Sí, ver. claro, se ve ¿Sí se perfecto. alcanza? Sí, claro. Tambud.com. Entonces pueden entrar y hacer el examen ahí. Con un 50% ya están dentro o sea, de los parámetros del programa. Y la otra cosa es que sí necesitamos que tengan un año de estudios universitarios Oh, o okay. bien, si no estudiamos nada a nivel universitario, necesitamos 2 años de experiencia laboral. Okay. Ese, o Entonces sea, puede ser una cosa o la ajá. otra. Una carrera universitaria, inconclusa es válida, entonces para ustedes siempre y cuando hayan cursado un año. No importa si no están Así es. titulados. No me importan las calificaciones, no me importa si reprobaron, o sea, aquí el tema es que necesitamos que tengan ese como experiencia, por lo menos de haber, o sea, eso nos demuestra a nosotros que por lo menos como intentaron y que por diversas causas, ya sea económicas, de tiempo, familiares, etcétera, no pudieron concluir la carrera, pero para mí está bien. Lo único que sí les voy a pedir, ni siquiera necesito, quien ya tenga título está perfecto. Claro. No necesito el título, no lo necesito, no necesito el transcript, solamente necesito que en la tira de materias que me manden aparezcan las fechas, o sea, que estudiaron, por ejemplo, de enero de 2005 a Ya. diciembre de 2006. ¿Me explico? Lo Sí. único que me importa es la fecha para que yo pueda comprobar que estudiaron Un un año año. de universidad, o sea, de carrera, estudios universitarios, o bien una carta de la empresa donde diga que estuvieron trabajando ahí 2 años. O sea, No terminaste importa tampoco el bachillerato, tema, el trabajo. te pusiste a trabajar, te fue muy bien en el trabajo, duraste 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Oye, también la edad, ¿es determinante? ¿Hay alguna edad, tanto menor como mayor? ¿Hasta dónde, cuáles son los requisitos, los parámetros? Por lo menos son 19 años. Ok. Honestamente, no es un programa tan que vaya gente tan joven. Normalmente van de arriba de 22, Claro. entre 22. No tenemos límite superior, pero la gente tan grande ya tampoco va, porque ya tienen como Claro. que su vida hecha y así. Entonces, más o menos estamos pues entre 22 y 40 y tantos. Claro. Es que, O ¿sabes sea, qué también pasa más o mucho? menos, pero Ajá. Que la gente, de pronto tenemos esa idea que, ah, ya tengo 30 y tanto, ya tengo 40 y tanto, y a lo mejor ya no estoy en edad de tomar esas cosas. No, para nada. No no, es un para nada, para nada. requisito. De hecho, siendo muy honesta, mucha gente que ahorita la verdad es que estamos teniendo mucho éxito en Colombia y la gente, o sea, yo te puedo decir que de los que se van inscribiendo están entre 25 y 35, más o Sí, menos. exacto. Es gente que se quiere perfeccionar, quiere un como dices tú, Que quiere cambiar de vida. O sea, exacto. concretamente en este,
Startup es gente que dice, ¿sabes qué? Yo quiero un refresh, quiero uno start over again, ya sabes, entonces me quiero ir a Canadá, quiero empezar allá, quiero estudiar, quiero ver la posibilidad de poderme quedar allá. Para el otro programa que hablamos al principio, sí es gente que a lo mejor puede ser como más chavos que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero igual, me quiero desconectar, quiero tener la experiencia de ir, estudiar un año, perfeccionar mi inglés, tener un diplomado, estudiar, trabajar y regresar a mi país, ¿no? O sea, son como alternativas un poquito diferentes, pero las dos son súper atractivas dependiendo de lo que quiera hacer cada quien. Claro, así es. Tenemos mucha gente interesada. Nos preguntan acerca de, bueno, las promociones que vas a tener ahí, que cómo pueden cerrar contigo. Platícame un poco de eso ahora. ¿Cómo llegan contigo? Te dicen, oye, estoy interesado. ¿Te tienen que dar ahí dinero o se llevan de tu contacto? ¿Cómo sería? Mira, nosotros para poder dar una carta de aceptación, que es lo que van a necesitar para tramitar su permiso de estudio, sí necesitamos que se registren, pero probablemente esto lo hagan a través de ustedes, a través de, en este caso supongo que sería EduLinks. Sí, vamos a Entonces, tener una harían el agencia que registro va a a estar través ahí, de ellos. exacto. Entonces, conmigo encantada le pueden dar seguimiento. Yo de todos modos siempre pues les copio a ellos, lo canalizo a través de ellos porque obviamente pues bueno, es la gente que está organizando la feria, pero con muchísimo gusto si tienen cualquier duda me pueden escribir directamente y ya sea yo o Aida Nieto, que es la persona que me apoya con el tema de los mails, la mayoría de las veces cualquiera de las dos les podemos contestar y les podemos mandar información, o sea, como información electrónica y les podemos decir, mira, esta es la página y luego tienes que agendar una entrevista oral. Y esos serían como básicamente los dos filtros para que ellos sepan el nivel, el porcentaje al que están. Y con muchísimo gusto les doy seguimiento y ya les digo, ok, ya de aquí te falta que me envíes, te mando el formato de inscripción, les mandamos formato de inscripción, nos lo regresan ya lleno. Tenemos opciones de alojamiento, también por eso no se preocupen. Tenemos homestays que normalmente operan los primeros 2 meses cuando ustedes llegan para que se vayan aclimatando, para que vean dónde van a vivir, dónde van a trabajar y después ya buscan algún alojamiento propio. Ya cuando estén más, conozcan la ciudad, que ya tengas amigos, que ya sepas a dónde te vas a mover, ¿verdad? Nos piden Así otra vez es. los precios del segundo diplomado, nos pregunta. El de El segundo Entrepreneur. diplomado de Ajá. emprendimiento va Emprendimiento. a costar 13 mil dólares menos el 25% de descuento. Entonces queda alrededor de 10 mil. Ok, excelente. Y el primero en hospitalidad tiene un costo de 7,387. Excelente, muy bien. Pues bueno, Zoe, muchas gracias. No sé si quieras agregar algo más que quieras comentar de Tambut. Estoy viendo, a ver si quiero Algo ver que que no nos se me haya escape nada. faltado, Creo que es lo ajá. más importante. No, lo único que les quiero decir es que de verdad, si alguien tiene la más mínima cosquillita de estudiar, si no han salido, si se quieren ir al extranjero, lo único que les puedo decir es que conmigo o con cualquier otra escuela que encuentren en la feria, con quien hayan tenido webinars antes. O sea, no importa que no sea Chambut, pero que se den la oportunidad de ir al extranjero porque les cambia la vida totalmente. Se van a dar cuenta que hay otras opciones, que hay otra vida, que no tienen la más remota idea. Van a tener la oportunidad de conocer gente increíble de otros países. Van a romper paradigmas de lo que de pronto creemos que puede ser un hindú, de la comida de los chinos, de cualquier tipo de paradigmas que tengan, los van a romper y van a tener la oportunidad, que me parece lo más valioso de cualquier experiencia de estas, de conocer gente de otras partes del mundo, otras culturas, y honestamente también sí les puedo decir que Canadá es un lugar increíble para vivir y créanme que por el tema de política exterior, o sea, nunca ha habido, o sea, no conocemos, ¿sabes? Como que en las noticias que atentado en Canadá, bombazo en Canadá, terrorismo en Canadá, o sea, Canadá no se mete con nadie. Entonces, sí también es algo para considerar dentro de la oferta cuando tienen el resto del mundo, ¿no? Por ir, por conocer. Yo sí les puedo decir que Canadá es un gran lugar para vivir y pues nada, ¿no? Que se den la oportunidad, ya sea con esta escuela, con otra, pero que se den la oportunidad de realmente, si tienen ahorros, si tienen que pedir prestado, háganlo, paguen el programa, váyanse y al final van a poder recuperar ese dinero y no, o sea,
no hay dinero que pague la experiencia que van a tener. Tienes toda la razón, y la realidad es que yo lo he comentado también muchas veces, si yo hubiera sabido lo que era irme a vivir a otro país, lo hubiera hecho 10 años atrás, no me hubiera esperado a tener treinta y Hace 10 tantos, años, sí. hace 10 años lo hubiera hecho, Yo digo, estoy igual que tú. O sí. sea, yo digo, si alguien me hubiera ofrecido un programa de estos hace 10 años, o sea, yo me hubiera ido ojos cerrados, Sí, la verdad. y es que uno no sabe el miedo, dejar tu casa, tu familia, tu comida, tu ciudad, tu país. Es una No decisión muy sabes, el tema es que difícil. no sabes. O sea, ahorita con esto, o sea, webinars, o sea, la información está ahí y hace 10 años la realidad es que no. Así O sea, es. como que solamente te tocaba como buscar, como que alguien te dijera, como que alguien ya lo hizo, como que el primo del amigo está allá, ¿sabes? Pero realmente también, para mí que estoy arriba de los 30, o sea, sí es como que, es que si hubiera sabido esto a 10 años, yo hubiera estado allá. O sea, definitivo. Definitivamente, sí, Entonces, yo bueno, ahora también. estamos pero del otro lado, pero bueno, pues invitarlos, ¿no? Que vayan, quien tenga la oportunidad de ir a la feria. Creo que tenemos, Samu tiene una conferencia programada, me parece que el domingo a las 12 del día, Tamu eso tiene igual lo conferencia podemos en ahí. México, ¿verdad? Sí tiene, sí, así es. A las 12, creo. Sí, ahí Entonces, tenemos bueno, igual si espacios. quieren como un poquito más profunda la información, pues con muchísimo gusto, igual me pueden contactar por correo. Creo que por ahí tienen mi celular en la firma. También, si lo quieren dar, me pueden mandar mensajes de voz si tienen dudas existenciales. No me importa la hora, solo no puedo contestar llamadas porque estoy fuera de México. Pero si me mandan nota de voz, WhatsApp, lo que sea, estoy súper disponible para lo que necesiten. Excelente. Pues muchas gracias a Zoe Vargas, ella representante del área latina en español, México, Colombia, Latinoamérica. De hecho, ahorita estás allá trabajando en Colombia, luego vas a México y en fin, así es nuestra vida, viajar y viajar y viajar, que es muy bonito también. A veces muy cansado, a veces muy cansado, pero es muy muy gratificante conocer y ayudar a tanta gente. Sí, eso es increíble, tocar vidas. Así es que, Exacto. pues nada, déjenos tocar la suya. Exactamente, exactamente. Así que bueno, ¿Sale? ya sabe, gente de México, ahí vamos a estar y ahí va a estar Zoe y vamos a estar todos con toda la buena vibra y el positivismo de darles esa información y que tomen una decisión de cambiar sus vidas, como nos dijo Zoe. Así que muchas gracias, Zoe. Buenas noches allá hasta Colombia. Gracias a Cómete una ustedes. bandeja paisa de mi parte o algo así muy colombiano, unas arepitas, algo así Por muy rico. supuesto. Ok, muchas gracias Hoy y... vamos a cenar arepas venezolanas. Es la ¡Ay, me influencia del día de hoy. encanta! Así ¡Me es que para que te des una encanta! idea. No, me encanta la arepa venezolana. Un saludo a todos nuestros amigos venezolanos que de verdad son muy queridos aquí y la comunidad venezolana ha crecido impresionantemente, por situaciones del país, obviamente, muchos estudiantes que están buscando oportunidades internacionales, crecimiento profesional y Venezuela es el tercer país de más visas de estudiantes en este momento, actualmente, en el año pasado, perdón, México, Colombia y Venezuela. Entonces, pues bueno, así está Así ahorita es. Latinoamérica. Entonces, pues bueno, muchas Muchísimas gracias. gracias Nos vemos. por su tiempo y pues nos vemos el fin de semana. Nos vemos el fin de semana. Muchas gracias a todos por vernos. Así que nos vemos en México. No se pierdan y nos vemos por allá. Saludos a todos. Bye, Zoe. Bye, gracias.